Bien, en la clase anterior nosotros terminamos con el tema de static, entonces vamos ahora a trabajar con todo lo relacionado con arreglo y vamos a agregar este ingrediente de ArrayList que es muy probable que algunos no lo hayan visto, pero sé que el tema de arreglo, vectores, matrices, es un tema que se ha trabajado en introducción a la programación, ya que es un tema básico. Nosotros ahora vamos a introducirlo aquí en Java y vamos a tratar de hacer algunas interacciones, poniendo algunos ejemplos un poco más reales. Donde comúnmente podemos utilizar los arreglos. Así que vamos a trabajar con este tópico. De entrada, vamos a recordarles que lo que es un arreglo. Un arreglo es un conjunto de elementos de un mismo tipo. ¿Ok? Arreglo, conjunto de elementos de un mismo tipo. Básicamente, en un arreglo, yo puedo tener un conjunto de datos, pero esos datos tienen que ser del mismo tipo. Por ejemplo, cuando hablamos tipo, ya saben que los tipos pueden ser primitivos, como pueden ser de referencia. O sea, que yo puedo tener un mismo tipo de entero, o sea, un int, dobo, puede ser un mismo tipo de persona, un mismo tipo de date, ¿verdad? Un mismo tipo de boolean, etcétera, etcétera. De eso realmente se trata el arreglo. El arreglo realmente es muy importante para un programador, se utiliza muchísimo en muchos escenarios de programación, ya que siempre trabajamos con conjunto de datos. De hecho, el mismo string es un arreglo donde muchas veces tenemos que incluso hasta dividirlo. Vamos a ver ejemplo en este video tutorial que vamos a presentar, donde también podemos un string convertir, separarlo, dividirlo en pequeñas partes de arreglo. Entonces, como ese tema es sumamente importante, van a ver en todos los lenguajes que usted aprende donde se va a resaltar muchísimo. ¿Okay? Vamos a ver, a recordar algunas de las cosas elementales que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de arreglo. Lo primero, un arreglo debe contener un nombre, igual que cualquier variable. Es una variable común y corriente. El arreglo tiene que tener un tipo, como nosotros le dijimos. En nuestro caso va a ser primitivo o referencia. Un arreglo debe tener una dimensión. La dimensión se va a tratar bueno, este término a veces realmente me hace un poco difícil de que darle la definición así. Por ejemplo, yo normalmente utilizo ejemplo para explicarle el término dimensión porque no se puede confundir con el tamaño del arreglo. La dimensión es como el espacio. El espacio que contiene el arreglo. Por ejemplo, el arreglo puede ser unidimensional, puede ser bidimensional, puede ser tridimensional, etcétera, etcétera. Entonces, para yo identificar que un arreglo es una dimensión, yo utilizo los corchetes. Yo sé que ese arreglo de una dimensión.
Si yo quiero saber si el arreglo es de dos dimensiones, yo utilizo dos corchetes, que eso es dos dimensiones. Si quiero saber que es de tres dimensiones. Para que ustedes tengan muy bien el término y puedan saber de qué estamos hablando, yo voy a utilizar a paint para pintárselo ahí. Por ejemplo, un arreglo de una dimensión sería esto. Eso sería una dimensión. Un arreglo de dos dimensiones gráficamente sería esto. Un arreglo de tres dimensiones, entonces, sería esto. ¿Verdad? Como un cubo. Bien, por eso yo le dije como que se diferencia mucho al asunto del espacio. Es una dimensión porque esto nada más tiene una sola forma de ver. Este de dos dimensiones, si se dan cuenta, esto se repite en diferentes partes. Y esta es tres dimensiones, porque esto mismo que está aquí se puede repetir aquí en la tercera dimensión. Y eso ustedes lo pueden comparar también con los muñequitos. Los muñequitos que nosotros vemos en la televisión, por ejemplo, no hay forma de yo decir que yo he visto muñequitos así, pero si se han visto las chicas superpoderosas, ellos están en 2D, en una dimensión 2D, donde realmente cuando usted ve que están volando, no le ven la otra parte del cuerpo. Mientras que si, todo el mundo ha visto a Dragon Ball Z, esos muñequitos están en 3D. O sea, que decir, cuando usted ve que Goku está volando, se le ve diferentes partes del cuerpo, como si en realidad fuera un ser humano que estuviera volando en el momento. O sea, eso realmente es una muy buena práctica para nosotros entender cuando es unidimensional, bidimensional y tridimensional. Bien. Bueno, ya que realmente ya entendemos lo de unidimensional, bidimensional y tridimensional, vamos a seguir con los demás conceptos. Entonces, otro concepto que tenemos es el tamaño. Un arreglo se mide en la capacidad que puede soportar. Por ejemplo, para yo saber, yo digo, bueno, el tamaño me va a indicar la cantidad de elementos que yo voy a contener en el arreglo. Por ejemplo, si yo quiero almacenar en ese arreglo 10 nombres, entonces tengo que indicar el tamaño. Le pongo 10. Ah. O eso, si esos 10 también lo puedo poner bidimensional. Por ejemplo, en ok. Bien, entonces, otro concepto del arreglo es el índice. El índice no dice la ubicación exacta de un elemento dentro del arreglo. Bien, ubicación exacta de un elemento dentro del arreglo. Y se dan cuenta, no hay forma realmente que yo pueda acceder
directamente a un arreglo sin utilizar el índice. ¿Por qué? Porque cuando yo creo un arreglo, solamente es una variable que estoy poniendo. Y entonces, no puedo, o sea, no hay forma realmente de que yo acceda a, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un arreglo de colores, tengo rojo, verde, azul. Entonces, yo quiero conseguir el azul, entonces no hay forma de yo conseguirlo, porque si no utilizo el índice. Entonces, el índice me dice la ubicación exacta de un elemento dentro del arreglo. Normalmente, los índices en Java se especifican con entero, o sea, con variable de tipo entero. Por ejemplo, en un arreglo que donde yo digo, yo he definido de la donde yo he definido que son 10, entonces para yo saber el índice la tengo que especificar el elemento. Por ejemplo, algo interesante que hay que ver en esto sobre los índices: el primer elemento de un índice es el 0. ¿Okay? Por ejemplo, el arreglo colores tiene 10 elementos. ¿Okay? 10. Su primero es el 0 y el último es el 9. Sea, en total son 10, pero contando, en vez de empezar con el número 1, empezamos con el 9. O sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, en total serían 10, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si contamos esto, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son 10 elementos, pero se inicia en el 0. O sea, si yo quiero saber el primer elemento, entonces yo tendría que poner 0. Bien. Entonces, esto para eso es el índice. Entonces tenemos también el subíndice. Es una forma de decir índice, es una forma de decir como una sustitución del índice. Por ejemplo, yo tengo aquí n, le digo que es igual a 4. Y yo, en vez de poner colores 0, yo pongo n. Entonces estoy diciendo, consígueme el elemento que está en la posición 4 del arreglo colores. Porque ya n es igual a 4. Y al poner n aquí, entonces esto realmente me va a traer la posición 4. ¿Ok? Espero que realmente estén claros en este punto. Normalmente nosotros utilizamos esto de los índices, porque el arreglo normalmente no se crea para simplemente utilizarlo con variables normales, ¿verdad? Yo normalmente utilizo un arreglo donde yo tengo un conjunto de datos que está ubicado en algún sitio. No soy yo que voy a llenar el arreglo poniendo la información. O sea, la información debe ser generada, una información extraída de algún recurso. Entonces, por eso que el arreglo normalmente en un programa va a venir lleno. Entonces, yo para realmente recorrerlo, yo necesito una variable dinámica. Y por eso utilizamos los ciclos para iterar sobre ese arreglo.
Y un ciclo normalmente tiene una variable dinámica que va cambiando, ¿verdad? Que vamos a verlo en su debido momento. Espero que realmente hayan entendido los conceptos básicos del arreglo. Una última cosa que quisiera índice, una última cosa que quisiera agregarle ahí, es que el arreglo tiene un destino. Un arreglo normal tiene un destino. El destino es que yo le digo la cantidad, o sea, el tamaño que va a contener dentro del programa. Eso es como una limit, se podría decir que es una limitante del arreglo, de que un arreglo tiene como un tamaño fijo. Que tiene. El arreglo no es dinámico, que yo inicio con un tamaño y puedo crecer o decrecer el arreglo. No, el arreglo viene con un tamaño y no se puede sobrepasar ese tamaño. Para subsanar esto, se crearon las listas que en su debido momento nosotros lo vamos a introducir. Pero por ahora vamos a entender lo que es el arreglo. Bien, si están claros en estos conceptos, vamos a crear la clase. Bien, entonces, primero vamos a ver cómo declaramos un arreglo. Para declarar un arreglo, yo simplemente en Java, simplemente digo entero, nums, recuerda, el nombre del arreglo debe ser en plural. Convencionalmente hablando, el nombre debe estar en plural. Entonces, esto es como una variable normal, un entero normal, pero inmediatamente le pongo los corchetes, entonces ya cambia. Ya no es una variable normal. Los corchetes yo los puedo poner tanto adelante, ¿verdad? Como detrás. ¿Ok? Entonces, la diferencia de que realmente todo lo que yo creé aquí, que yo pudiera tener diferentes variables y todo lo que yo creé aquí va a ser un arreglo. Pero mientras aquí, esto sería arreglo y lo demás sería un entero. Esto es más o menos la diferencia. En Java, no es como C++ que yo aquí creo el arreglo, le pongo un tamaño y eso realmente puedo utilizar ese tamaño para comenzar a trabajar, ¿no? En Java, el arreglo es un objeto. Todos los arreglos son objetos, o sea, ya sea que sean primitivos, ya sea que sean de referencia. Y por eso, si quiero utilizar el arreglo, yo debería instanciarlo. Así como yo creo un objeto, yo digo date, de new date, entonces el arreglo también yo debo instanciarlo. O sea, yo digo números, ¿verdad? Va a ser igual a new, en vez de ser número, entonces va a ser el tipo con la cual yo declaré el arreglo. Es un poco distinto. Y fíjense algo, en vez de yo poner aquí el paréntesis que nosotros normalmente le ponemos a las variables. Entonces, aquí, y se dan cuenta,
Es muy diferente. Aquí yo pongo, aquí es un corchete. Y dentro de ese corchete yo le digo el tamaño que quiero que tenga la regla. Okay. Pero mire, fíjense algo, new, en vez de, por ejemplo, el objeto, vamos a suponer, ese sería el tipo. Entonces, esto no es un constructor, simplemente le estoy diciendo, ese va a ser el tamaño de la regla. Pero igual, eso es una instancia que estoy haciendo. Entonces, el arreglo yo también lo inicializo. Porque aquí simplemente le estoy diciendo, estoy preparando el arreglo. Le estoy diciendo, ese arreglo va a tener 10 elementos, pero no hay ningún elemento todavía. Entonces, si yo digo, ah, no, bueno, vamos a agregarle algún elemento. Yo sería así, números. Entonces, le digo, número. En la posición 2, quiero que le agregue 250. Es como una variable normal, ¿verdad? Como le dije ahorita, el índice será realmente la ubicación exacta de un elemento, ¿verdad? Dentro de esos 10 elementos, yo quiero decir en la posición 2, asígnale 254. ¿Okay? Esto es la forma. Bien. Yo pudiera también a los arreglos, en vez de declarar, instanciar e inicializar, podía ahorrarme dos pasos, ¿verdad? Y decir string colores new string, ¿verdad? Entonces aquí estoy declarando e instanciando el arreglo en una misma línea. Okay, entonces quisiera asignarle por lo menos un valor a la primera posición. Bien, entonces, pero también yo pudiera declarar, instanciar e inicializar al mismo tiempo un arreglo. ¿Cómo lo hago? Yo puedo decir así. Por ejemplo, string nombres con la llave le digo bueno Juan Pedro Santiago. Este me indica claramente va a tener el tamaño, va a ser de 10 elementos. ¿Okay? Va a ser de 10, diga, escúchame, va a ser de 3 elementos, donde su primer elemento es 0 y su último elemento es 2. ¿Okay? Esto es lo que me indica este arreglo. Por ejemplo, vamos a grabar, vamos a guardar esto y vamos a hacer algunas pruebas. Vamos. Compilamos. Digamos que yo quiero imprimir entonces vamos a tratar de imprimir por ejemplo
ejemplo, aquí yo voy a imprimir la primera posición. Juan. Bien, entonces hasta ahora nosotros hemos visto diferentes formas de al menos declarar, instanciar e inicializar arreglos. Lo han visto la mayoría con datos primitivos, aunque nosotros estamos utilizando uno de objeto, pero para ustedes quizás realmente este no sea el tipo de referencia que ustedes quisieran ver. Si pudiéramos realmente utilizar una de referencia, por ejemplo, yo quiero, déjame ver, ver de la clase que yo tengo por ahí en la carpeta Oracle. Yo tengo una clase que se llama método, o bueno, en vez de método yo quiero hacer un arreglo de date. Un arreglo de tipo date. Entonces, yo puedo tener esto. Yo digo el tipo date, ¿verdad? Fechas. Entonces, bueno, puedo utilizar cualquiera de los métodos que hemos le hemos indicado, que puede ser declararlo, simplemente declararlo, instanciarlo también. Vamos a utilizar la instanciación. Fecha new date. Vamos a crear 5 fechas. Entonces, quiere decir que en la posición hay 5 elementos fecha disponibles. ¿Okay? Este arreglo va a soportar 5 elementos fecha. Entonces, yo quiero en la posición 3 asignar un valor. Claro que este valor va a ser el constructor, ¿verdad?, de date, porque el arreglo es de date, o sea, un L. Y entonces yo no podía poner otro valor que sea ese, que no sea eso. Entonces, quiere decir que en esta posición, ¿verdad?, tenemos una fecha, ¿verdad? En la posición 3, entonces digo fechas, la posición 3, y veremos el objeto de tipo fecha. Ahí, perfecto. Igual nosotros llenamos, ese arreglo va a tener. Entonces, no se sorprenda también, por ejemplo, yo tengo una clase que se llama método en esa misma carpeta. Entonces yo quiero crear un arreglo e inicializarlo de tipo objeto, que pudiera venir así, que normalmente ese es el tipo de arreglo que trabajamos mucho dentro de una aplicación. Entonces pudiéramos decir método la. Entonces los valores serían new método entonces como usted quiera, si es más legible para usted hacerlo así, usted lo hace así, y que esto esté abajo así, como usted quiera, lo puede hacer así, y que esto es este, como usted quiera, lo puede hacer. Igual va a ser un arreglo
del objeto método. O sea, quiere decir que aquí yo puedo agarrar y decir, bueno, métodos en la posición 0, puedo llamar, déjame ver, poner la clase de método aquí para ver qué yo puedo llamar aquí. Bueno, puedo llamar a mostrar. Entonces, exacto, ¿ven? Ese objeto, ¿verdad? En la posición 0, o sea, es un objeto de método, ¿verdad? Entonces, que como el método tiene un método, se llama mostrar, para la redundancia, entonces yo llamo mostrar. Compilamos. Correno. Y, parece que hay que poner un valor aquí. Y mira, y ya está nuestro método aquí. Bien. Hemos visto las diferentes formas en que nosotros podemos utilizar los arreglos. Sabemos el concepto de arreglo. Vimos realmente diferentes formas de declarar, instanciar, inicializar un arreglo. Le dije de por sí, todos los arreglos son objetos. Un arreglo es un objeto. Ya, no importa realmente el tipo que sea. El valor por defecto de un arreglo va a ser el tipo que la cual lo declaró. Por ejemplo, si es entero, los valores, por ejemplo, los 10 elementos que vemos aquí van a ser 0. Por ejemplo, aquí el arreglo de string, los 5 elementos que vemos aquí van a ser null. Igual con método. Si nosotros lo íbamos a declarar, le pusiéramos una posición así, no instanciada así, y van a ser nulos por defecto. Así que, señores, vamos a hacer una pausa en este video tutorial. Más adelante vamos a continuar con el mismo tema, ampliando los conceptos y tratando de aplicarlos a aplicaciones reales. Así que nos vemos en el próximo video tutorial.